Y a banda los Sebastián nos dicen, oye, de volada subieron y que esto y que y no, ¿verdad, Choco? No. Yo, o sea, yo en las yo estaba en las 4 nominaciones de los Latin Grammys, tengo casi 6 años aquí en la banda, y la verdad que se nos hace lentísimo, y no me imagino a Choco, o sea, también que desde el 2004, desde el 2012 también están dándole. Entonces imagínate, sí, la gente aparentemente es de volada, pero para uno sí es muchísimo trabajo y también es bonita experiencia, ¿no? También ir en cada escenario, en todo esto. Entonces, es algo muy, muy padre que nos toca vivir y que como agrupación te superes día con día, es lo más bonito también. Y que da mucho orgullo porque yo lo quiero decir, no sé si en algún momento lo hemos platicado, Choco, de tantas y tantas pláticas que hemos tenido, pero de aquellos Sebastianes que en alguna ocasión yo fui a Mazatlán y era una banda de alguna manera pues local, ¿no? Exacto. Tenía su oficina ahí, no recuerdo cuál es la avenida, y yo veía ahí banda Los Sebastianes, sí. Ahora estar acá, y mira, se te ilumina la cara, porque te acuerdas, ¿no? Te acuerdas de esos momentos, ¿no? De cuando banda Los Sebastianes estaba empezando, y ahora estar nominados, ¿no? ¿Qué le dirías a esa agrupación de esos años, Choco? Yo le diría, señores, prepárense macizo, porque vienen cosas muy fuertes, vienen cosas muy, 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 muy grandes. No es tan fácil, porque uno piensa que, claro que sí, salen en televisión, le hacemos gacha, y no. Ahorita, fíjate que no nada más es lo que estamos venimos platicando, no nada más es hacer una buena música, hacer una buena colaboración, sino que también hay que hacer tendencia, o sea, hay que hacer trending en las redes sociales, o sea, hacer TikTok, estar publicando, oye, aquí estoy en el baño, aquí estoy comiendo esto, publicando todo lo que, porque la gente quiere saber todo de ti ahorita, qué compras, qué pasta de diente compras, qué champú, con qué champú te bañas, qué rastrillo usas, y prácticamente, pues todas esas marcas, pues no te pagan ni un 5, pero la gente quiere saber qué comes y qué desayunas, tu privacidad, qué calzones te pones, qué calcetines te pones, o qué regalas a tu familia, para que ellos también decir, bueno, Navidad también, pues, se me hace buen rollo. O sea, quieren saber cuál es tu modus vivendus, pues. Entonces, y prácticamente yo soy muy cerrado, soy de unas personas que me gusta mucho la privacidad, o sea, lo mío es mío, o sea, el Chocomil es el artista, sí, él uh-huh. puede hacer las cosas, pero Armando Celis es la persona privada, y como que no me gusta mucho a mí compartir con la gente lo que yo hago con mi familia, ¿no? Si te fijas, casi no subo nada de mi familia, porque digo que mi familia es privado, pues, ¿ah? Claro. Y aparte, mucha gente no tengo mucha confianza en la gente, porque piensa mucha gente que somos multimillonarios, pues, que nos está esperando un avión allá afuera, un helicóptero, no sé qué rollo, y a lo mejor le pueden dar una ganatada a uno por secuestrarte a un hijo. Y entonces, prácticamente, pues, sí, pues, estoy muy, muy, muy privado en ese aspecto. A lo mejor estoy mal, no lo sé, señores, no sé si estoy mal o estoy bien, pero trato de cuidar todo eso. Pero sí, sí, estos muchachos que son ahorita los millennials, que le llamamos nosotros, estos publican todo lo que hacen, lo que están comiendo. Hasta encuerados se andan publicando, Choco. ¿Qué me conoce?